ahí bollando cerca, no podía Farías tampoco conectarla dentro del área. El rebote va quedando a Jorge King, pasa entre líneas para que vaya Rigo. Rigo por el costado derecho, por el centro, Mainera. Saca el Celso Oviedo. Ahí va quedando Merile, y afuera del área, pega en la espalda de un hombro de Incas. Ahí va saliendo el futbolista Herrera, se viene a contra ahora del equipo de Inca. Pelota para Legman, que aparece por el costado izquierdo, debajo de la tribuna alta. Ahí está Legman, en el vértice del área, se mete hasta la media luna. Ahí estaba Meriles para robarla. Ataca Juvenil, pelota para el Sol, se mete en el área y dispara al arco. Esa pelota que sale disparada. Pegó en el palo, tiró toda la línea de cal de la última línea y se fue al lateral. Por ahora están 0 a 0 y los dos han llegado con claridad a conectar. Pelota para Mainero, gol, el arquero queda rebote. Y después le va quedando Marchesi, otra vez el arquero. Le quedaba a su compañero Marchesi y estaba el arquero otra vez Lipovisa para contenerla como un gato con la presa. La pelota entre líneas, así tiene que ser. El balón vuela mucho por arriba, ahí le va quedando el Sol dentro del área, le va sacando Toró, le va quedando la Faría, le va a dar gol. Arriba el travesaño, pero despinta en horizontal, rosa el travesaño. Se salva Inca Celeste Fayer. Final de este primer tiempo, el equipo de Cubil y los Incas de China están empatando 0 a 0 en Deza. Ahí finalmente la va recuperando el jugador Menile que va buscando la presencia del Sol. El Sol se mete en el área, cabezazo, sin problemas, para las manos de Jonathan Lipoisa, el arquero número 1 de Incas de China. Hay tiro libre aquí en Deza, tiro libre para el equipo de Juvenil. Va Nahuel Caller, pega en la barrera. El tiro libre de Nahuel Caller que pega en la barrera. Estaba ahí frente al área, lo derriba enamorado. Falta para Tarquín. Se fue, me comunica quién hizo el segundo gol del equipo de River. Ah, bueno, el ex jugador de Adepolo. Ataca Juvenil, va del Sol. Se tira,
se tira al área, dice el árbitro. Todo de eso reclama penal, porque se cae Nicolás del Sol dentro del área, pero no le bajaba nunca esa pelota, pero pegarle. Ahora el número 9, Vega, Alexis Vega, quedó en el camino Jorge Vega. Alexis Vega se va comunicando con Legman, Pablo Legman ataca por el costado derecho, ahí va poniendo el centro, el arquero que la desvía, la saca, Escanelí como puede. Hay una mano del área, sí. Una mano del área, sí señor, todo invalidado. Sale desde abajo Morín, se complicó el arquero con el defensor. Aguantame, ataca Morín, ataca Morín, va Rigo, 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 y se mete en el área y dispara al arco, le queda Morín. Mairero, 25 minutos de la complementaria. Ahora sí, Juvenil pasa a ganarle a Incas de Achinas por un tanto contra cero. Se viene el 16, Kevin López se retira muy aplaudido. Alejo Mairero en 42 minutos de esta complementaria. Simpatizante Alberdi a la cancha de Ateneo. A tener en cuenta, hay que reforzar, porque viene Alberdi dentro de 15 días a reforzar la seguridad, muchachos. Corner para Juvenil, pelota, segundo palo, Nahuel Conner. No podía Nahuel Conner embocarla al arco, pasa cerca. Sale Inca sobre el final del encuentro. Todos otra vez al área defendida por el arquero Liposi. Ahí entonces va a ir llegar el centro. Ahí va el centro de Peralta, lo buscan a Caler. Cabezazo, pegó en el travesaño, rebote. Y finalmente la pelota se va por la última línea. Parecía un flipper, ¿se acuerda de los flippers de la década del 90? Que se metía, que volvía a salir la pelota del área chica. Y finalmente la salida es para el equipo de Incas, 45 cumplida. Tiro libre, va el número 9, Vega, pegue la barrera, pegue la barrera, pegue la barrera. Señoras y señores, final, 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 final del encuentro, final del encuentro. Mirá cómo se festeja, mirá cómo se festeja esta victoria con gol de Alejo Mairero. Al minuto 25 de la segunda etapa ganó Juvenil e Incas por 1-0.